La Guajira is currently the Colombian territory with the highest reports of morbidity cases associated with malnutrition, especially between 0 and 5 years. The figures are alarming. 46.2% is the percentage of children who die in La Guajira due to malnutrition. The Wai'u indigenous population has faced an emergency for more than a decade, which affects children, causing severe health problems related to dehydration and malnutrition processes that have resulted in death in the most severe cases. The malnutrition of Wai'u children has multiple causes. The internal reasons have to do with the scarcity of rain, the absence of seed, the lack of work tools, the lack of incentives for work, and La Guajira's desertification. There are not enough water bodies to supply a population. Their primary water sources are the jaguais, the storage conditions, which are not the most favorable for human consumption. External causes are primarily related to government neglect. Institutional weakness occurs in the low capacity to provide a public good and meet the population's basic needs. These internal and external factors are the ones that have been hindering the processes of attacking hunger. Global Human Rights Defense had the opportunity to talk with the president of the Fundación Proyecto Guajira and a Wai'u social indigenous leader, who have carried out actions to combat malnutrition in Wai'u children. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado para atender estas necesidades básicas? Entonces, pues la respuesta del gobierno ha sido prácticamente nula, porque es que no hay nada. Y realmente los Wai'u están abandonados por el Estado. Esa es la realidad. No hay un proyecto que tú digas, veo que el gobierno en esta zona está haciendo un proyecto para ayudarlos a salir adelante. Yo no lo he visto. Entonces, creo que ha sido nula la respuesta. Y creo que hay una ausencia de Estado muy grande en La Guajira en este momento. Pues la situación se agudizó mucho. Yo digamos que en los 4 años que llevo trabajando ya acá, 4 años y medio, nunca vi tanta necesidad como en la pandemia, con los líderes, que ellos me escribieran a mí, Armando, por favor, haga algo por su gente, por favor, tráiganos agua, tráiganos comida, esto está gravísimo. El tiempo de la pandemia, al inicio, el gobierno estaba muy preocupado y mandaba alimentos para que se repartiera, pero no en toda La Guajira, porque eso no alcanzaba para nada. Mandar 150 bolsas de comida o 4.000 comidas, bolsas de comida a 300.000 Wai'u, eso era imposible que se iba. Y eso era como un espejismo que el gobierno decía, pues, que está apoyando, pero hace falta esencialmente. Por un lado, los procesos organizativos, por un lado, la concientización de lo que está ocurriendo con la tierra, con la escasez de alimentos y con las enfermedades. Y tercero, la asistencia técnica para hacerlo. Y cuarto, que tengamos las herramientas como el agua, los insumos para poder sembrar. Pero mientras eso no sucede y no haya una política clara del gobierno hacia la atención de la desnutrición y la atención del pueblo Wai'u, nosotros vamos a extinguirnos. The deaths occur because children do not receive adequate food, do not have access to water, and medical assistance is almost non-existent. Thus, the lack of awareness of children's right to food generates a domino effect in violating other human rights. Once this right is violated, inevitably, the right to health, life, self-determination and participation are violated. Given the death of thousands of Wai'u children in 2015, the Inter-American Commission on Human Rights urged the government to adopt urgent measures to overcome the crisis. Subsequently, the Constitutional Court in 2016 and 2017 declared a humanitarian crisis and ordered the government to take immediate steps to guarantee the Wai'u people's right to food, water and health. In Colombia, deaths due to malnutrition are increasing repeatedly over the years, with negative consequences for the Wai'u community, significantly affecting their quality of life. The situation became a vicious circle of non-compliance, state absence, and social indifference. ¿Cuál ha sido la principal falla del Estado al momento de establecer programas, políticas públicas que busquen culminar o mitigar los efectos de la desnutrición? Pero no hay un seguimiento, no hay una medición de cómo el niño
ha superado o no ha superado la delincuencia. Entonces el gobierno también está fallando en sus políticas públicas, porque con las políticas públicas lo primero que tiene que hacer el gobierno es la concertación con los pueblos indígenas, con el pueblo guayú en este caso. ¿A qué se dice? Que tienen que mapear toda la península de La Guajira y encontrar en dónde están los puntos álgidos de las situaciones más delicadas que tiene el pueblo guayú, en donde se concentra mayormente la población que está sin atención. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no quieren trabajar con el pueblo guayú. Dentro de la política de atención del ICBF, debe concertar con el pueblo guayú. Debe llamar a todas las organizaciones indígenas interesadas en atender a su población. Y después hacemos una evaluación, y si no han dado los resultados y no se han cumplido con las expectativas que nos hemos fijado para la atención de la niñez, pues bueno, evaluemos, reevaluemos y miremos a ver dónde está la falla. Ni siquiera conocen la cultura, ni siquiera hablan guayuna y ni siquiera conocen el sistema alimentario del pueblo guayú y los ciclos de alimentación del pueblo guayú. Entonces, tampoco inciden en una solución definitiva de quiebra, porque eso no debe ser solamente la repartición de la comida que se acabe y al momento en que la reparten, sino que haya una política pública en donde la comunidad, los padres de familia se comprometan a seguir produciendo y darle las facilidades para que produzcan, darle las herramientas de trabajo, la semilla y el agua, y mirar a ver cómo, porque no hay una investigación sobre los alimentos, las plantas medicinales y alimenticias que pueden incidir en el desarrollo de una buena salud de la población guayú. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones respecto a la situación y qué necesita la comunidad guayú? Bueno, la principal preocupación que tengo es precisamente el avance de la desnutrición. Eso afecta a varios programas. Eso afecta el programa de educación. Los niños no van a la escuela porque no hay alimento. Entonces, la preocupación nuestra es que los niños, no solamente que lo va a afectar la desnutrición, sino que también está afectando su formación en las aulas. El niño no aprende como debería ser, no pone atención porque no está 4 horas de clase, 5 horas de clase sin ingerir alimentos. Más no hay alimentación, se afecta el ciclo de vida de toda la población, solamente de los niños. Bueno, y eso afecta la salud, afecta la educación, afecta la familia, afecta una serie de factores, la economía del pueblo guayú se ve afectada. The state must incorporate preventive policies into its agenda, in which frequent campaigns are included in the most critical territories. The state must recognize the cultural identity of the Wayuu, their productive patterns, and economic schemes. When designing public policies, the state must consider that it is essential for the Wayuu community that their traditional diet knowledge be preserved. The state must also promote medium and long-term programs that stimulate the indigenous community's economic, social and political autonomy. ¿Qué creen que hace falta para resolver o mitigar la situación de desnutrición en La Guajira? Mira, yo creo que es, como decimos en Colombia, que más personas se pongan a dieta, tanto el Estado como el sector privado, como fundaciones y personas naturales, como organizaciones internacionales. Pero si todas estas empresas que son tan grandes realmente se pusieran a 10, si el Estado se comprometiera, si más organizaciones llegaran, si más fundaciones se comprometieran, si todos los colombianos nos uniéramos por La Guajira, realmente lo sacamos adelante. Pero tiene que haber compromiso, y lo que ha faltado es eso, compromiso de todas las partes. Yo creo que es importante darle visibilidad. Digamos que a mí estas conversaciones me gustan mucho porque le podemos dar visibilidad al problema, porque muchas personas no saben que La Guajira existe, no saben que la situación es tan grave, que es tan dramática, mucho la situación tan grave, para que más personas en todo el mundo se pongan la mano en el corazón, se pongan a 10 y también decidan ayudar a La Guajira para que salga adelante. Entonces, nosotros lo que vemos más cercana a la solución del problema de la alimentación es que el guayú vuelva nuevamente a la tradición
solución del agua para poder sembrar, porque también si no hay lluvia, porque la Guajira cada vez tiene menos lluvia, y las zonas de cultivo se sostienen por lo menos unos 2 o 3 primeros meses, pero si tenemos agua en el territorio, seguimos cultivando. De manera que la alimentación, el agua, los procesos organizativos, la consulta, la concertación, la concientización de que somos dueños del territorio y no lo podemos regalar ni entregar ni prestar. Esos son factores que nos van a ayudar a seguir subsistiendo como pueblo guayú. The government must consider solving the malnutrition in La Guajira with Wayuu people's intervention. It must promote the planting tradition and incorporate technology for water production and collection. Permanent consultation and awareness of indigenous people's connection with their land are indispensable for successful programs and policies. Only in this way, it is possible to guarantee the survival of the Wayuu minority and the overcoming of the malnutrition crisis.